La cuarta sesión de la edición 2021. Las expositoras de hoy van a ser María Mercedes Hirsch y Mara Morado. La tesis de Mercedes se titula Construyendo futuro en contextos de desigualdad social, una etnografía en torno a las elecciones de los jóvenes en la finalización de la escuela secundaria. Y la de Mara se titula Interacciones comunicativas escolares desde una perspectiva dialógica. Bueno, les cuento brevemente sobre el ciclo, que tenemos que pasar el chivo. Este ciclo, como ustedes saben, está organizado por el Instituto de Ciencias Antropológicas y está dirigido a investigadores, tesistas, becarios y público interesado. Tuvo sus comienzos en 2016, pero se vio interrumpido temporariamente y fue reiniciado en 2018, y desde ese momento ha pasado a formar parte de las actividades que componen la agenda del ICA. El ciclo tiene como objetivo difundir las investigaciones realizadas durante el desarrollo y escritura de la tesis doctoral, pero poniendo el foco en los aspectos metodológicos. La idea es que dos tesistas, como las chicas que tenemos hoy, presenten una breve síntesis de sus trabajos, pero haciendo hincapié en los desafíos metodológicos que debieron enfrentar en el transcurso de la investigación y redacción de la tesis y las soluciones que fueron generando, digamos, para resolver esos dilemas de investigación. Bueno, en este caso, el eje común de los trabajos de hoy, de las tesis de hoy, es juventud, etnografías, educación. Esperamos entonces que este espacio genere fructíferos intercambios y reflexiones conjuntas a partir de estas exposiciones y sobre estas líneas de investigación, y también sobre el trabajo de campo etnográfico implicado y el análisis de la información obtenida. Brevemente me refiero a las tesis de las chicas. La de María Mercedes Hirsch fue dirigida por María Rosa Neufel y es de 2016-2017. Aborda las elecciones y los proyectos de vida construidos por los jóvenes durante la finalización de su escolarización y resalta el complejo entramado local y estructural que deben enfrentar en el marco de la obligatoriedad de la escuela secundaria. La investigación se ocupa de las expectativas sobre el futuro que pesan sobre los jóvenes y de las visiones hegemónicas concomitantes. El principal objetivo es reconstruir los modos en que jóvenes y adultos deben planificar y construir el futuro con el fin de desnaturalizar las prácticas y las representaciones cotidianas en torno a ese futuro, insertándolas en un marco social más amplio que permite establecer relaciones entre lo singular y lo estructural. La investigación se aparta de la categoría de expectativa para reconstruir las relaciones, procesos y estrategias implicadas en las construcciones cotidianas sobre el futuro de los jóvenes en la finalización de la escuela secundaria. La autora muestra cómo, ante una pregunta que parece ser individual y orientada al futuro, se desarrollan prácticas y representaciones que increpan a un colectivo que tensiona las posibilidades, aspiraciones y deseos personales al articularlos a los de la familia, los grupos de pares, las escuelas y las políticas estatales, a pesar de su formulación en singular. El trabajo de campo, en este caso, combinó observación participante de la cotidianidad escolar con entrevistas abiertas y conversaciones informales con jóvenes profesores, preceptores, familiares. También hubo relevamiento de fuentes escritas, de material hemerográfico, de leyes, de programas estatales y de organismos internacionales. El trabajo de Mara Morado fue dirigido por Carlos Belvedere y codirigido por Ana Carolina Hess. Esta tesis estudia las interacciones comunicativas escolares con el objetivo de identificar rasgos que delimitan la experiencia escolar en contextos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano. La inquietud de la autora por documentar la comunicación cotidiana la llevan a acercarse a la antropología social y a plantearse preguntas sobre los modos de habla de los participantes en la interacción en las aulas, las estrategias comunicativas,
la manera en que reconstruyen los estudiantes su participación en la vida escolar. A la vez, estos interrogantes confluyen en uno más abarcativo que tiene que ver con una caracterización de la experiencia escolar y su relación con las expectativas sobre la actividad escolar media y el futuro al término del ciclo educativo. Esta investigación de Mara pone el foco en aquella comunicación cuyas leyes no son explícitas, sino que son aprendidas socialmente. Hay un afán por documentar la interacción comunicativa de las prácticas sociales desde una perspectiva que no privilegia la propuesta de la institución desde sus documentos oficiales explicitados socialmente. La autora plantea que desde esa dimensión es posible advertir las motivaciones y las expectativas que la práctica escolar produce. Esta tesis, entonces, aborda la interacción comunicativa desde sus aspectos más genéricos, que se relacionan con el diálogo entre pares, con el docente, con las categorías sociales relevantes, para luego centrarse en los aspectos singulares de cada contexto institucional abordado. Posteriormente, el foco está puesto en las interacciones comunicativas reconstruidas por los estudiantes al narrar su tránsito por esos contextos, con el objetivo de describir, analizar y comprender los rasgos de la experiencia escolar en los ámbitos indagados. El trabajo de campo realizado por Mara es muy minucioso. Ella documenta esta interacción comunicativa en distintos contextos a partir de la observación participante y también a partir de entrevistas. Bueno, eso es brevemente, digamos, una breve síntesis de los dos trabajos. Y ahora les doy la palabra a Mercedes, y vas a empezar vos, ¿verdad? A María Mercedes Hirsch, que ella les va a contar más en detalle todo lo relativo a su tesis. Bueno, buenas tardes, y primero muchas gracias por la invitación al Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, especialmente a Dolores y a Cora, que sostienen este espacio que es tan valioso, y también a la universidad pública que sostiene posgrados gratuitos, que no es nada común, así que eso me parece importante mencionarlo. A los fines del ciclo, la presentación que voy a hacer de mi tesis busca desarrollar cuestiones que tienen que ver con los desafíos metodológicos y quiero centrarme sobre todo en escribir. ¿Qué es esto de escribir? Que es algo que muchas veces es muy angustiante, pero también puede disfrutarse mucho. Solo hay que organizarse para poder hacerlo. Y entonces, bueno, trataré como en este breve espacio ir contando cómo fue esto de escribir una tesis de doctorado, que, como les decía Cora, es una tesis que fue escrita ya hace unos cuantos años, porque fue escrita en 2016 y defendida a principios de 2017, así que también fue como un proceso de revisitarla para esta exposición. En ese sentido, yo quería decir que escribir una tesis es, como ya lo han dicho muchos otros, un oficio, y en ese sentido implica muchos desafíos prácticos y también implica reconocer momentos, ¿no? Y entonces, escribir una tesis, especialmente una tesis doctoral, significa dar cuenta de procesos que empiezan mucho antes de sentarse en la computadora a escribirla y sigue mucho después de eso, incluso después de haberla defendido y ¿no? Este proceso en el que, y esto es parte de ese mismo proceso que continúa. Pero el momento de escribir la tesis implica decidir algunas cuestiones que tienen que ver con qué contar, a quiénes, para qué lo queremos contar y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo voy a organizar la exposición tratando de dar cuenta de esas preguntas. Esto de decidir qué contar, para mí tiene que ver con dos cuestiones muy importantes, que una es la experiencia formativa que una tiene en sus recorridos en la universidad, pero también en otros espacios laborales, y el momento de empezar a organizar y sistematizar el trabajo de campo. Un segundo momento que ya tiene que ver con y poder identificar a quiénes y para qué
uno está escribiendo esta tesis, tiene que ver con empezar a posicionarse políticamente y jerarquizar contenidos de esta tesis y discusiones, y ya tiene que ver con el proceso de escritura, y en ese mismo proceso de escritura, otro momento tiene que ver con, una vez que ya determinamos cómo y para qué, y para, o sea, para quiénes vamos a hacer esto, implica sí definir bien cómo se va a contar esto, ¿no? Y organizar los capítulos y dar las discusiones. O por lo menos es el proceso que yo fui llevando adelante. Respecto entonces a este primer punto de para qué, de qué contar en esta tesis, si bien el trabajo de campo para esta tesis lo inicié en el año 2007-2008, mi trabajo o mis intereses sobre los jóvenes y la educación inició mucho antes. De hecho, en una revisión retrospectiva, yo encontré ya monografías de las materias de grado del año 2001 en las que ya había empezado a trabajar estas cuestiones. Ingresé en 2003 al UACIT de María Rosa Neufeld, Ariel Tiste y Liliana Sinisi, con quienes también me fui formando. Si bien era un UACIT centrado en escuelas primarias, la obligatoriedad de la escuela secundaria en 2003 en la CABA y en 2006 a nivel nacional ya llevó a que empezaran a haber algunas preocupaciones sobre las juventudes, y entonces ahí empecé como a delimitar mis intereses personales dentro de el equipo de investigación en el que yo trabajaba. Con lo cual, eso, como que mis primeras experiencias fueron previas a la tesis, pero ya fueron mostrándome formas de hacer trabajo de campo y de pensar a estos campos a los cuales yo quería aportar, que eran el campo de la antropología y educación y el campo de los estudios de las juventudes. Y también quiero resaltar que yo no terminé la tesis a tiempo con la beca doctoral con la cual la inicié, con lo cual entre 2012 y 2016, que fue el tiempo que estuve escribiendo la tesis, trabajé en escuelas medias dando clases en varias materias, especialmente en una que se llama Trabajo y Ciudadanía, que aborda muchos de los temas que trabaja mi tesis, en una organización social trabajando con jóvenes y acompañando sus procesos de escolarización y de militancia. Y también trabajé en el Ministerio de Educación, cuestión que me llevó a pensar las políticas educativas más acá de lo que los textos sobre políticas educativas ya venían planteando. Todas esas cuestiones también ayudan o forman parte de esta tesis. El trabajo de campo, como les decía, inicia en 2007, pero digo más o menos porque yo comencé el trabajo de campo en una escuela que me llevó prácticamente un año darme cuenta de que me estaban diciendo que no. Y eso tenía que ver con todos los procesos de que me pedían cartas de autorización, me pedían cosas, autorizaciones para hacer entrevistas a los adolescentes en un contexto de barrios populares en los que era muy difícil conseguir una autorización de adultos, lo que fuese. Me llevó prácticamente un año darme cuenta entonces de que en esa escuela no iba a ser viable hacer el trabajo de campo. Lo cuento porque creo que a otras personas también les puede pasar y fue uno de los principales desafíos metodológicos, porque me había salido la beca, yo quería empezar el trabajo y no había forma. Al mismo tiempo, comienzo la maestría en antropología social, que también fue algo que aportó mucho a mi tesis, sobre todo porque, a diferencia de lo que son los cursos de doctorado, en los cursos de maestría uno termina armando como un grupo de gente con los que cursa todas las materias. Y van acompañando, si bien las materias, no todas, son relativas al propio campo de la tesis, sí, en ese afán por escribir monografías que tuviesen que ver algo con la tesis, uno va pensando aristas que no había previsto y a la vez los compañeros pueden hacer aportes porque van acompañando todo ese proceso de construcción de preguntas y de revisión de las preguntas. Y una de las cosas centrales que me pasó ahí fue que cuando conté cuál era mi proyecto de investigación, que tenía que ver con las expectativas que se construían al final de la escuela secundaria en torno al trabajo, la educación superior y la familia, empezaron todas las discusiones en torno a cómo vas a registrar expectativas desde un enfoque etnográfico y cómo vas a pensar el futuro desde un enfoque etnográfico.
Cuestiones que no se resolvieron leyendo, sino que, o sí, sí se resolvieron leyendo, pero en gran parte el campo mismo las empezó a tensionar. Y dentro de las lecturas que me acompañaron o que me llevaron a resolver un poco esto, un lugar muy importante lo tuvo el trabajo de Paul Willis, Aprendiendo a Trabajar, que a la vez me generó, y también lo cuento porque imagino que a mucha gente le pasará, una parálisis muy grande al inicio, porque dije, ¿qué puedo decir yo que no haya dicho ya Willis en este trabajo tan maravilloso que hizo? Y bueno, me llevó un tiempo empezar a reconstruir algunas dimensiones diferentes, porque claramente, como venimos trabajando siempre en muchas materias de la carrera y de la maestría, la antropología construye conocimiento en interacción entre la teoría y el trabajo de campo. Por lo tanto, mi campo fue imprimiendo particularidades a mi proceso de investigación que me permitió hacer ese, retomar a Willis sin reproducirlo. Bueno, en ese primer momento, con la beca tipo 1, cursando la maestría, etcétera, comencé a hacer mis primeros registros de campo, por fin, en Cañuelas. Ahora la nombro, pero como ustedes pueden ver en la tesis, yo no la nombraba. La tesis habla de los sarandíes y fue todo un debate sobre qué hacer con el anonimato, cuánto exponer a los sujetos y cuánto le quitaba a la tesis esto de no situarla. El problema era que en el momento en el que yo hice mi tesis había una sola escuela secundaria pública en Cañuelas y ponía en evidencia a todos quienes estaban allí. Si bien hoy en día hay más escuelas públicas, esa es una de las cosas que yo hubiese, creo que no haría en este momento, porque para el postdoc yo seguí trabajando y el hecho de poder hablar de Cañuelas abiertamente, de poder situar más específicamente en la estructura económica, histórica, las relaciones sociales, creo que le aporta un plus muy grande. Y hay otras formas de mantener el anonimato que paso a contar más adelante. Entonces, después de este primer trabajo de campo en el que mi directora me aconsejaba registrar todo lo que puedas mientras vas pensando estas discusiones más teóricas, empecé a ver esta cuestión de la pregunta constante sobre qué vas a hacer el año que viene. Y allí ya pasaron los años y tuve que presentar la postulación a la beca tipo 2, que en este momento es la finalización de doctorado. Ahí me di cuenta que hice una primera escritura muy importante, más allá de los trabajos de campo. Eso me obligó a hacer una sistematización de lo que había avanzado, que creo que fue mi primera descripción analítica o descripción densa que permitió articular en núcleos problemáticos lo que yo había ido encontrando en el campo, y todo se fue organizando alrededor de esa pregunta. Eso terminó en un artículo que se llamó Ya decidiste, que me permitió después armar capítulos en función de eso que estaba ahí, aunque no me había dado cuenta en el momento de lo que había significado escribir eso para mí. Y ahí paso entonces a mi momento de traba, de decir, no puedo avanzar con la tesis, no puedo escribir la tesis. Y por eso yo quería traer acá esta cuestión de lo importante que fue para mí poder definir para qué y para quiénes estaba escribiendo esta tesis. A mí hay algo que me había pasado con el texto de Willis que me había parecido muy seductor, pero a la vez dejaba un mensaje durísimo respecto a la reproducción de las relaciones sociales en contextos de desigualdad social. Él no lo planteaba de esa manera, yo lo planteaba así, pero sí se ve él en los sectores populares y subalternos de estas Hammertown, no me salía el nombre, desarrolla esto de por qué los jóvenes de clase obrera consiguen trabajo obrera reproduciendo las relaciones de desigualdad social. Yo me di cuenta que eso a mí me trababa muchísimo porque para mí era importante que quienes leyeran esta tesis, especialmente quería por mi trabajo con adolescentes y jóvenes en estos otros espacios que mencioné antes, yo quería que esto fuera algo que les permitiese a ellos y a quienes estaban acompañándoles pensar
acciones, pensar, entender los sentimientos de quienes estaban involucrados en este proceso, porque algo que yo veía muy fuertemente era, y retomando a Heller, con su noción de catástrofe cotidiana, que los jóvenes se sentían muy presionados en ese momento a la hora de construir sus proyectos de futuro, y esto hacía que muchas veces se generaran tensiones que no permitían una construcción de conocimiento conjunta entre adultos y jóvenes entre sí o como fuera. Corría el foco de lo productivo de pensar esos proyectos. Y cuando logré destrabar esto, escribiendo la introducción de corrido, pensando cómo me había pasado a mí y explicitando mis posicionamientos políticos y mis supuestos previos por mi propia trayectoria formativa y mi historia de vida, la cosa empezó a destrabarse y pude empezar a escribir de otra manera esta tesis y desarrollar los capítulos. Y entonces sí, una vez que pude determinar esto, pude pensar cómo organizar este trabajo de campo, qué dejar, qué recortar, porque una tesis implica escribir quizás cientos de páginas de registros etnográficos, de entrevistas, y cuando uno quiere, esto de registrarlo todo, cuando uno quiere volverlo una tesis, se transforma también en un problema de cómo seleccionar y organizar estos registros. A mí me había pasado en esto de registrarlo todo, que cuando armo la sistematización luego de la presentación a la segunda beca, empiezo a notar que había otras cuestiones que me habían resultado muy importantes de registrar el presente de estos jóvenes, estas jóvenes, que tenía que ver con la cantidad de actividades que realizaban en su vida cotidiana de su último año escolar respecto a la organización de viajes, de fiestas, de buzos, de banderas, miles de actividades conjuntas. ¿Qué pasaba con su participación en el centro de estudiantes? ¿Cómo llevaban adelante otros momentos de socialización o de trabajo u otra formación por fuera de la escuela? ¿Cómo el municipio organizaba un montón de actividades para que estos y estas jóvenes pensaran en su futuro? La escuela realizaba montones de actividades específicas y no tanto. Las conversaciones en los pasillos. Bueno, ¿qué hacer con todo esto? ¿Cómo organizarlo? Fue un tema. En esta cuestión de resguardar el anonimato, se borraron algunas cuestiones, pero también algunas que me di cuenta que no hubiese sido tan necesario el anonimato porque muchas decidí no incluirlas en la tesis como cuestiones que tenían que ver con consumo de drogas, por ejemplo, de los jóvenes, que dije, ¿por qué voy a incluir esto si no tiene nada que ver con mi tesis? Y no era necesario quizás tanto el anonimato, sino simplemente no poner algunas cuestiones y punto. También otra decisión que tomé en función de esto de cómo contar fue no armar un capítulo teórico metodológico, sino que en mi tesis el estado de la cuestión y los posicionamientos teóricos y metodológicos se fueron dando en los distintos capítulos. Entonces, ahora voy a contar un poco cómo lo organicé. Pero eso tuvo que ver con que me gustó la idea de tratar de mostrar, no sé cuán logrado está y cuán no, esta lógica indiciaria de la etnografía y que se vaya viendo como capas y cómo yo fui descubriendo, entre comillas, o reconociendo distintas dimensiones de estos proyectos y que me llevaron a uno de los hallazgos que para mí es de los principales y que seguí trabajando después, que tiene que ver con la diferencia entre las construcciones sobre el futuro y los proyectos de futuro. ¿Qué más respecto hacia lo general? Creo que eso. Entonces, ahora contarles un poco cómo están organizados esos capítulos y estas discusiones. En la introducción hago un planteo que tiene que ver con dar cuenta de cómo se fue construyendo el problema, las dimensiones y brevemente a esto que les decía, ¿no? A qué campos de conocimiento quería aportar, que tenían que ver con el de la antropología y la educación, y el de las juventudes y cómo proyectan su futuro. Y también esto que les decía de ese proceso de, bueno, cómo me interpelaba a mí, mi historia familiar, mi trayectoria educativa, etcétera.
Y entonces la decisión fue ir mostrando como en capas, ahí retomé mucho un texto de Elena Chili que habla sobre cómo se articulan los distintos contextos, haciendo que los cuatro capítulos de la tesis fueran como diferentes espacios o comunidades de prácticas en las que se pensaba el futuro. Uno que tenía que ver con el capítulo 1, más con lo estructural e histórico de Cañuelas, un segundo capítulo, la escuela en general, un tercer capítulo tenía que ver con la pregunta sobre el futuro en la escuela y el último capítulo sobre una materia específica que se daba en esa escuela que era sobre orientación vocacional y sobre actividades específicas de orientación vocacional, digamos. Esa es una de las trampas porque la discusión con la orientación vocacional, como les decía, fue delimitada desde el inicio de la tesis, pero la dejé para el último capítulo, porque me parecía que también estaba bueno ir entrando como de a poco y en esa lógica de lo general a lo particular. Pero después se respetó más o menos mi proceso de cómo me fui acercando al campo, cómo fui construyendo el campo y cómo me fui acercando a la pregunta sobre el futuro. Entonces, en el capítulo 1, yo ahí doy básicamente la discusión de cómo la relación entre progreso, educación y proyecto de vida se articulaban en Cañuelas y se transformaban en un tema. Y entonces ahí describo actividades que se hacían en conjunto entre el municipio y no solo describo a Cañuelas en general y la historizo, sino que además describo una actividad que bueno, sigue hasta el día de hoy, se fue transformando, que se llamaba Definiendo tu Futuro, en la que el municipio articula con el Rotary y empresas locales para armar esta feria y estas charlas sobre orientación vocacional. Y después me centro en las políticas educativas y cómo estas influyen en esta idea en la escuela sobre pensar el futuro de los jóvenes. Y ahí, entonces, retomo algunas discusiones centrales del campo de la antropología y la educación que tienen que ver con cómo pensar al Estado, cómo pensar las políticas en la escuela, cómo pensar la diferencia entre educación y escolarización. Y respecto a la cuestión más metodológica, trabajo sobre esta idea de llegar a Cañuelas, cómo me reciben en contrastación con lo que les comentaba de la escuela del 2007, cómo consideraban que esto era un progreso, que yo estuviese ahí era un progreso para Cañuelas, ¿no? Y cómo desde los inicios se da esta vinculación entre educación y progreso, educación y garantía de futuro, de un futuro mejor. Y en ese capítulo también trabajo bastante entonces la relación entre la obligatoriedad legal y la obligación y la obligatoriedad estatal, perdón, social y estatal legal de pensar en la importancia de lo educativo como garantía de movilidad social ascendente. Ya en el capítulo 2, como les decía, me centro mucho más en la escuela y empiezo a reconstruir la historia de esta escuela y cómo fue creada. Para decirlo muy breve, esta escuela fue creada por un grupo de madres que estaban preocupadas porque sus hijas no tenían dónde estudiar porque solamente había una técnica antes allí a la que iban los varones y las mujeres viajaban muchos kilómetros hacia el sur del conurbano bonaerense para poder tener una educación secundaria. En ese proceso, estas madres recurren a los notables del pueblo, digamos, estamos hablando de fines de la década del 50, y el esfuerzo de la comunidad lo que muestra es esto, ¿no? Y sostenido en este valor que se le daba a la inclusión de la escuela en Cañuelas para para el progreso de la comunidad, no solamente de estas personas. Y también describo entonces cómo se vuelve una escuela deseada y por qué, cómo el lugar de los directivos en estas decisiones que se fueron tomando y cómo lleva esto a que la escuela también reciba estudiantes del conurbano bonaerense que viajan hacia Cañuelas, se invierte esa lógica para poder terminar su escuela secundaria. Esta cuestión de los proyectos colectivos sobre el futuro
es lo que me empieza a dar pie a mí a pensar la diferencia entre las construcciones sobre el futuro y los proyectos de futuro. Y allí también tiene un lugar importante haber podido registrar la conformación del Centro de Estudiantes de la Escuela, que había estado muchos años sin funcionar y que fue construido desde un impulso de las directivas y de docentes de la escuela, pero que luego fue apropiado por los chicos y en los cuales se realizaban una gran cantidad de proyectos burocráticos, pero también políticos sobre el futuro y en el presente, en los que no identificaba esta pregunta constante, esta supervisión constante, este acompañamiento constante, que sí se podían observar después en lo que tenía que ver con los proyectos de futuro en la finalización de la escuela secundaria. Esto, que ya lo empiezo a abordar en el capítulo 3, tiene que ver con esta cuestión del pasaje de la adolescencia a la adultez que marca la finalización de la escuela secundaria. Y, por otro lado, el proceso de responsabilización respecto al éxito futuro que contiene este mismo tránsito, ¿no? Así como en el capítulo anterior, metodológicamente, reflexiono sobre la cuestión del presente historizado y cómo esto, y sobre la tensión entre lo individual y lo colectivo, en este segundo capítulo, en este tercer capítulo, en lo que me centro más es en pensar cómo construí mi relación en la escuela, en el trabajo de campo, tanto con les jóvenes como con les docentes. Eso fue muy importante en mi tesis porque también me sirvió, relato una breve anécdota en la que me preguntan cuántos años tengo. Hoy me hacían mucho más joven de lo que yo era y esto en su momento me pareció gracioso y lo anoté en el trabajo de campo, pero después me di cuenta cómo en realidad esto me estaba hablando de qué pensaban que tenía que ser una persona de casi 30 años estos jóvenes, ¿no? Madre, con una casa propia, en un trabajo que no era que no tenía que ver con estudiar, con tener una beca, sino en relación de dependencia en una empresa, bueno, ese tipo de situaciones. Y también reflexiono respecto a como les comentaba antes, yo hice muchos años antes trabajo de campo en otras escuelas, cómo posicionarme con los jóvenes para generar una empatía suficiente, pero no que piensen que soy una más, y lo mismo con los docentes, ¿no? O sea, estar negociando constantemente mi lugar de investigadora para que no me vean como par ninguno de los dos. Y además, por esta cuestión también de que todo el tiempo me estaban pidiendo que registre cosas para denunciarse mutuamente, ¿no? Los jóvenes me decían, no, porque fíjate que tal profesora no sé qué, anotalo, pa, 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 y al revés. Y, bueno, esas cuestiones también quedaron excluidas en gran parte de los datos de la tesis porque me parecía que no aportaban y que más allá del anonimato que yo quería dar podía generarles problemas en su vida cotidiana a estas personas, así que quedaron por fuera. Pero bueno, en ese capítulo también registro entonces muchas tensiones respecto de estas responsabilizaciones que yo decía entre los estudiantes y los profesores. Porque decían estos chicos que no les interesa nada, que están a fin de año y que no sé qué. Y los chicos que decían que los profesores los estaban presionando todo el tiempo. Entonces, ahí también empecé a registrar y a dar cuenta, elegí algunas entrevistas de tres profesores que habían sido también estudiantes en distintas décadas de esta escuela y lo que traté de registrar era cuáles eran las expectativas y cuáles eran los proyectos de futuro que habían tenido cuando eran jóvenes y cómo eso se relacionaba con las preguntas y con las tensiones que tenían con les estudiantes en la cotidianeidad de ese momento, ¿sí? Por último, en el capítulo 4 ya me centro fuertemente en las actividades explícitas de orientación vocacional y en esas actividades puedo ver esto que comentaba Cora cuando hizo la presentación de cómo esta pregunta termina siendo una pregunta individualizante y moralizante que más que
que muchas veces más que, no siempre, obviamente, pero que en muchos casos más que llevar una reflexión sobre el proyecto, llevaba a visibilizar opciones legítimas por sobre opciones que debían ser descartadas de esos proyectos porque no iban a permitir este ascenso social que estábamos planteando, ¿no? Y la educación superior ahí se transformaba en algo sumamente importante para incluir en los proyectos de futuro. Era como la dimensión que no podía faltar nunca, les gustara o no les gustara estudiar, supiesen o no supiesen de qué se trataba esa profesión que habían elegido, pensaran o no pensaran cómo podían llegar a desarrollar su vida cotidiana estudiando estas carreras que en general, porque en ese momento no había universidades, no se dictaban en la ciudad de Cañuelas e implicaban para estos jóvenes moverse 30 o 60 kilómetros para poder llevarlas adelante. Y ahí la discusión teórica y la discusión metodológica del capítulo fue pensar, por un lado, la cuestión entre lo singular y lo estructural y en general, discutir con la orientación vocacional respecto a pensar las expectativas o pensar las prácticas, ¿no? Empezar a retomar el presente más que el futuro y las idealizaciones que muchas veces esto producía. Y bueno, esto es lo que termino trabajando o tratando de concentrar en las conclusiones y que después continúo desarrollando en el postdoc cuando me encuentro con estos jóvenes 10 años después y veo que efectivamente muchas de sus proyectos de futuro, en algunos casos sí se desarrollaron en temporalidades que ellos no o ellas no habían pensado, pero muchos otros se transformaron por cuestiones que tenían que ver con esto, ¿no? Que les comentaba antes, bueno, no existe esta carrera en Cañuelas, no la voy a poder hacer por más que sea lo que yo quiera, o poder hacerla 10 años después cuando su posibilidad de moverse o su posibilidad de sus temporalidades se volvieron, por un lado, más amplias y por el otro empezaron a desconocer esa presión individualizante y empezaron a anclarlas en tramas colectivas en las que efectivamente podían después desarrollar esa carrera o que impulsaban y sostenían el esfuerzo de estudiar por fuera de la ciudad. Bueno, dejo ahí, así no me extiendo tanto y cualquier cosa después sigo ampliando. Gracias. Una cosita antes de seguir. Soledad Griselda, que entraste recién, ¿me podés poner tu mail en el chat de este para que te podamos mandar después el certificado? Entonces seguimos ahora con Mara. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, más o menos, nada, al escuchar a Mercedes, encontraba puntos de diálogo y cosas que me gustaría por ahí poner en común, pero en orden, digamos, en atención a la brevedad de la exposición, para que en todo caso ustedes después digan, bueno, esto me interesa que lo toques, esto no, les voy a comentar más o menos lo que fue el trabajo de campo. Bueno. Tomando el título de la tesis, Interacciones Comunicativas Escolares desde una perspectiva dialógica, trabajé con dos tipos de material empírico, es decir, con la reconstrucción de la participación en la actividad educativa, cosa que ya había hecho anteriormente, con el trabajo, digamos, de lo que fue la tesis de grado, y que eso fue lo que me impulsó a realizar un doctorado y a decir, bueno, me interesa construir conocimiento en este sentido, siempre vinculado con lo educativo, porque mi investigación anterior fue en la actividad universitaria. Y después dije, bueno, sigo con la escuela media. Al igual que Mercedes, yo tampoco terminé el doctorado con la beca CONICET, entonces comencé también a trabajar más como docente en escuela media y me servía como para testear la tesis. O sea, de alguna manera, algunas cosas que ahora les voy a comentar, trataba de ver
si todavía eran vigentes o no, ¿no? De algún modo, si estaban vivas ahí desde mi propia experiencia como docente. Y entonces esto, por un lado, trabajé o produje un material empírico vinculado con reconstruir la participación, con que los estudiantes reconstruyeran su participación en la actividad, cosa que, como les decía, ya había hecho antes, pero no en la escuela media, y quería como cuestionar esa mirada que había construido, en la cual no me detengo ahora porque si no se hace muy lungo, y para eso también no solo generé un material empírico vinculado con la reconstrucción de la actividad, sino que documenté en 4 contextos escolares distintos la actividad misma, o sea, tratando de dar cuenta de aquello que señala Elsie Rockwell, que tiene que ver con la estructura de participación. Entonces, bueno, eso, fue como salir de mi propia frontera e ir a un territorio desconocido, que era documentar, bueno, como dice Mercedes, todo lo que pudiese, coloqué grabadores en distintos lugares, digamos, del aula, yo misma también llevaba un grabador acá en el cuello, por donde sea que me iba desplazando, porque para este tipo de indagación es muy importante documentar el diálogo, o sea, de alguna manera, para hacer así como, para que entiendan más o menos por dónde va la cosa, siempre como que me atrae bastante todo el tema vinculado con lo que Mijail Bajtín, que es uno de los autores importantes en este trabajo, señala o describe como diálogo primario. Es decir, aquellos diálogos que tienen leyes de funcionamiento social, pero que no están explicitadas socialmente. Eso me resulta muy atractivo de estudiar y eso de alguna manera también es lo que me conectó con la antropología, porque yo, digamos, no soy graduada de la carrera de antropología, sino que hice un doctorado en antropología, pero mi trabajo, mi carrera de grado es en ciencias de la comunicación. Entonces, imagínense, ¿no? Todo ese diálogo entre disciplinas, toda esa, digamos, transcripción de la aproximación teórica inicial al diálogo con la antropología y, a su vez, el trabajo empírico. Yo creo que el mayor desafío como investigadora está, digamos, cuando uno tiene esos dos, por un lado el material empírico, y por otro, que es una realidad social, y por otro, textos, lecturas, ¿no? Esa otra realidad, y en el medio hay una distancia absoluta, total, que, o hay un silencio, que es el investigador, el que lo construye, digamos, ¿no? Esa relación. Y que solo puede aparecer a partir de cómo el material va hablando. O sea, y eso lleva un tiempo, no es inmediato. Y como les decía, entonces, con estos dos materiales empíricos que generé, por un lado, en lo que tiene que ver con la reconstrucción de la participación en la actividad, me aboqué a identificar recorridos estudiantiles. Esto es, tratando también de cada contexto escolar, tratar de que fuese cada uno como que tuviesen rasgos distintivos, porque de alguna manera trataba de buscar lo diverso en lo igual, en lo común, en lo que hace a la actividad escolar, pero de alguna manera tensar, ¿no? Esa tensión entre generalización y singularidad que toda investigación comporta, trabajarla. Entonces, bueno, para mencionárselos así muy rápidamente, antes de seguir con la descripción del trabajo de tesis, los 4 contextos fueron, uno, una escuela, digamos, situada en el conurbano bonaerense de gestión pública, situada en la localidad de Avellaneda, donde, para darles un dato así muy rápido y que habla de una situación de desigualdad muy grande, era la inexistencia de inodoros, digamos, en el baño de los estudiantes. Esa de gestión pública. Y también en el conurbano, una escuela de gestión privada. O sea, yo trabajé con la gestión pública y con la gestión privada entendiendo qué hacen a los sentidos de la escuela hoy, digamos, ¿no? Entonces, me parecía importante también darles un lugar en la investigación a la gestión privada, si bien en todo lo que fue el trabajo de campo y de recopilación del estado del arte, me encontré con que había muchas investigaciones en lo que son las escuelas públicas, pero no tanto en las privadas. Así que, bueno, eso fue una decisión más. Y, bueno, como les decía, la privada que está en el conurbano se encontraba en la localidad de San Martín, alejado del centro de San Martín,
una escuela católica, donde, bueno, se ve esto que dice Mercedes de la presencia del Estado y de la presencia contradictoria, porque estaba ausente en la escuela pública de Avellaneda, pero estaba muy presente en la escuela, o bastante presente, en la escuela católica del conurbano, con una especie de sistema de becas para, digamos, como privilegiando a la educación religiosa. Por otro lado, en Cava estuve en una escuela pública que estaba situada en el Parque de Avellaneda y me pasaba lo mismo que a Mercedes en relación con el tema del anonimato, porque es una escuela que tiene una orientación que es la única orientación en todo el país. Entonces, si decía cuál era la orientación, claramente ya se iba a saber qué escuela era. Bueno, esa escuela, por ejemplo, surge al calor de los eventos que tuvieron que ver con lo que ocurrió en nuestro país en el 2001, como parte de la gestión comunitaria del barrio, digamos, de Parque Avellaneda, que habían creado ciertas instituciones y en un momento dijeron, bueno, y ahora una escuela. Y entonces, esa escuela había sido creada por, por sociedades barriales, en contacto con el Estado y a su vez también con la participación de Flaxo y de una unidad básica. Entonces, digamos, también tenía toda esa particularidad. Y después, la escuela privada que fui en el barrio de Boedo era una escuela que, si bien era privada, su discurso era un discurso que trataba de parecerse a la propuesta universitaria pública. De hecho, en esa escuela de noche funcionaba un terciario, que tampoco puedo decir la orientación del terciario porque si no se devela también qué escuela es, y donde tenía una estructura edilicia que también se vincula, o sea, de un lugar de una librería en el centro del hall, ¿no? Algo que se parece a la construcción edilicia universitaria. Y bueno, además un discurso explícito del director que había estudiado en la Universidad de Buenos Aires y entonces él quería que la propuesta fuese pública, pero era privada. De hecho, los contenidos de esa escuela eran muy similares a los contenidos del CBC, porque yo trabajé o documenté todo lo que era el último año, por eso ahí también dialogo un poco con Mercedes con lo posescolar, porque fueron entrevistas y trabajo de campo con estudiantes que estaban en su último año de la escuela media. Bueno, dicho esto, volvemos al material empírico en sí. En lo que fue la reconstrucción de la actividad, pude encontrar tres modos de apropiarse del contexto escolar. Y, bueno, lo llamé de tres modos distintos. Un recorrido escolar que privilegia la evaluación como rasgo de lo escolar más importante, otro recorrido estudiantil donde el rasgo que prevalece, y este fue el recorrido estudiantil que me generó mayor interés, porque no lo había encontrado en la investigación anterior, es uno cuyo rasgo predominante es el de percibir a la actividad como monótona, rutinaria, ¿no? Donde prevalece la rutina. Y otra vincula otro recorrido estudiantil, que lo llamé del cambio, que es aquel en donde el estudiante considera que su paso por la escuela le sirve para definir quién es. Bueno, y la particularidad que tiene este estudio, que después si quieren lo podemos charlar, es que, o sea, en cada recorrido estudiantil aparece la evaluación, aparece el aburrimiento o la monotonía escolar, aparece... ¿qué otras? La importancia de la socialización escolar. Todos esos son rasgos que aparecen en todos los recorridos. Pero lo que va a cambiar, o la particularidad que tiene esta indagación, es que lo que se va a observar es cómo se vincula el estudiante con los otros, con el otro barrial, con el otro familiar, con el otro docente, en el enunciado. Es decir, cómo se vincula con el otro en esa reconstrucción que hace de la actividad escolar. Y lo que nos podemos dar cuenta es que se podría reconocer la existencia de una tensión dialógica dominante, después si quieren profundizamos en eso, que tiene que ver con
hay una relación dialógica que prevalece en el modo, o sea, si nosotros salimos de acá y nos entrevistan, bueno, esa reconstrucción, cada uno va a usar relaciones dialógicas distintas, que son modos de generalizar las relaciones sociales, digamos, ¿no? No es lo mismo que aparezcan voces directas o si aparece el cuerpo, si aparece la mirada, no aparece, digamos, eso tiene que ver. Y por ponerles un ejemplo, los estudiantes que se encuentran en el recorrido que prioriza la evaluación, eso está construido en un posicionamiento donde se establece una relación dialógica de oposición con el otro par. El vínculo con el otro par es el que va a marcar, de alguna manera, el modo prevaleciente en que los estudiantes se apropian de su recorrido, digamos, por la escuela. Como así también, en cada recorrido, el lugar que ocupa el docente es distinto. Bueno, antes de pasar a la parte, digamos, vinculada con el registro de las jornadas y con la estructura de participación, solamente les digo como un dato más referido a este modo de analizar, que lo que quiero decir es que no es un análisis contenidista, es decir, no es que uno, como dice Rosana Guber, va a reproducir o a contar lo que dicen los estudiantes, porque si fuese eso, ¿dónde está la investigación, digamos, no? O, como dice otro autor, que bueno, es muy importante también en mi trabajo, que es Lev Vygotsky, él señala que, bueno, y esto lo decía en la década del 20, es sorprendente realmente ese autor, cómo se aparecían situaciones de violencia en la escuela y después se entrevista, no sé, el contexto familiar y se ven situaciones de violencia, o sea, explicar en términos académicos algo que están diciendo los informantes, digamos, los sujetos que forman parte de la investigación. Y para terminar de explicar esto, lo que quiero decir con esto, por ejemplo, si yo entrevisto a alguien y a un docente, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, entrevisté docentes. Si un docente me dice, yo soy un facilitador, yo, le doy mucha relevancia al diálogo, el diálogo es súper importante para mí, y otro docente me dice, yo tengo un contenido para transmitir, yo este contenido lo transmito, digamos, esta investigación no es que va a colegir que el primer discurso, el primer docente es democrático y el otro es un autoritario. O de la utilización de una A, una O, una E, colegir que esa persona entonces respeta la diversidad. Lo cual puede ser válido dentro de un diálogo primario y del sentido común. Pero en la investigación lo que se hace es de alguna manera, dicho como trabalenguas, captar la pre-reflexividad que aparece en la reflexividad. Es decir, y ese conjunto de relaciones dialógicas, por eso se estudia una gran masa de enunciados, digamos. No es, bueno, entrevisté a una persona y digo, sino reunir un conjunto de enunciados de distintos contextos y, bueno, empezar a ver eso. ¿Cómo me relaciono con el otro y conmigo misma? Bueno, en la comunicación. Bueno, eso por ese lado. Después, en relación con la estructura de participación, les digo nada más, porque no sé si me estoy extendiendo mucho, les digo más o menos lo que pude encontrar en el trabajo de campo. Algo muy importante y que considero, que fue, o por lo menos que me llamó mucho la atención y que, así como cuando uno dice, uy, descubrí esto, no estoy descubriendo nada en realidad, pero bueno, es esa sensación, es el tema de la interrupción rutinizada del espacio áulico. O sea, les puedo asegurar que una manera de ver, el modo en que ese contexto institucional interpela al estudiante es a través de quién ingresa al aula, digamos, quién interrumpe de modo regular el vínculo entre docente y alumno. Porque, por ponerles un ejemplo, en la escuela de Avellaneda, donde les digo que estaba en este contexto de desigualdad muy grande, el ingreso todo el tiempo de un preceptor para decir quién no iba a venir o interpelar a un estudiante por su calidad de familiar de otro estudiante para avisarle que no venga a clase o que venga. Cuestión que después, en los recorridos, pude ver cómo hay una especie de continuum entre el otro, o sea, el otro par es reconocido a la vez como un otro familiar, como un otro barrial, y eso hace, desde la misma escuela es así, y eso hace que tenga un carácter difuso la actividad, que pierda diferenciación y bueno, y que el estudiante entonces
experimente la monotonía como rasgo predominante. Este sería igual un detalle, hay un montón de datos más que hacen a poder tratar de entender cómo estas dinámicas de interacción que registré de alguna manera se relacionan con los recorridos. Si bien no era el objetivo de la tesis contrastar el dialogismo o el modo de relacionarnos con los otros y con uno mismo en la reconstrucción de la actividad y el dialogismo de la interacción en contexto, creo que ese sería como un paso ulterior, futuro, importante. Y dos cosas más, y con esto ya termino. Bueno, también documenté y aparecieron estrategias docentes. Documenté 9 estrategias docentes que luego, bueno, charlando con profesores y demás, como que siempre, como les decía, las testeo. Y, o sea, en el sentido de qué capta la atención, qué no la capta o hacia dónde hace que se oriente la práctica escolar. Y también documenté estrategias estudiantiles. Y bueno, después otra cuestión o otro aspecto a destacar es el tópico etario. O sea, esta cuestión que decías de la edad, de qué edad te daban. Bueno, sí, para mí uno de los tópicos por excelencia en lo que es la interpelación de la institución escolar hacia el estudiante es la edad, ¿no? Por ejemplo, el recorrido de la evaluación entiende que la escuela tiene que ver con una edad natural y por ende que es, se construye como un alumno típico, normal, porque tiene cierta edad y está en el espacio educativo. Otros ven a la edad en realidad como, como el parámetro de comparación con pares, digamos, no como el vínculo, digamos, no como lo natural, no lo ven tan naturalizado, digamos, hay como distintas, pero lo que sí pasa en todos los recorridos, como les decía, es que la edad es un lugar desde el cual el estudiante se construye su vínculo con la escuela. Y aparece además en el vínculo intergeneracional, que esto también lo trabajé, pero bueno, no entro en detalles porque ahí sí ya me estoy yendo al demonio, el vínculo intergeneracional docente-alumno también permite ver el vínculo intergeneracional, la interrupción rutinizada, permiten ver esto, cuál es el modo que prevalece en cómo ese contexto escolar está interpelando al estudiante. Bueno, y una más y ya, y si termino, también atendí a las colisiones dialógicas. ¿Qué son las colisiones dialógicas? Es cuando en la interacción comunicativa se repiten palabras, o sea, como si fuera un mate y vamos hablando y la palabra se repite, ¿no? Y va cambiando su entonación y en esa reiteración, en la escuela, porque eso es algo que pasa en todas las actividades, pero en la escuela toma la particularidad de que sirve para resolver ejercicios, también para tomar decisiones, para construir actitudes frente a objetos y frente a situaciones. Y, bueno, y después, por último, y ya, pues, sí, de verdad, con esto cierro, los patrones regulares de comunicación que aparecen, registré eso, cómo se distribuyen las temáticas, no es lo mismo si una temática aparece, por ejemplo, una temática extraescolar, en el caso de la escuela pública, donde, reitero, había mucha desigualdad social, es mucho más intermitente la relación entre temáticas escolares y extraescolares. En cambio, en las escuelas donde está más naturalizada la existencia, la actividad escolar, aparecían en la en los límites de las materias o adentro de las materias se vinculaban con actividades extraescolares. Cuestión que todo eso hace, o sea, todo eso me sirvió para poder entender a los recorridos desde un contexto de participación específico. Bueno, y ahora sí, con esto ya cierro y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mara por tu exposición, muchas gracias Mercedes también, María Mercedes, por tu exposición. Yo sé que es muy complicado, digamos, hacer una síntesis tan apretada como la que han hecho de unas tesis que tienen mucho material, pero bueno, abrimos entonces ahora el espacio para ver si hay preguntas o para ver si hay preguntas de la gente que está acá participando y bueno, hacer un poco
interacción. Ahí hay un... Había levantado la mano Marina. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Perfecto. Sí, sí. Bueno, bueno, una curiosidad, María Mercedes, ¿en qué etapa trabajas en el ministerio y en qué zona? Porque yo trabajé ahí desde el 2000 al 2019. Quería saber cómo fue tu vínculo con ese mundo. Yo estuve trabajando en el Ministerio de Provincia, en el área de currículum en 2014 y 2015. Después decidí dejar de trabajar por cuestiones que tenían que ver con orientaciones más o menos cercanas. Así que, pero me sirvió muchísimo el trabajo en el ministerio. O sea, quería aprovecho tu pregunta para reponer un poco cierta idea sobre el Estado y las políticas, que no trabajo yo exclusivamente, sino que se trabaja desde el PAE mucho y desde la RIAE, que es la Red de Investigación en Antropología de Educación, que nuclea gente de distintas universidades, y se piensa esta idea del Estado como práctica, ¿no? Y una cosa es leerlo, y otra cosa es estar haciendo Estado y vivir esa heterogeneidad y ver cómo las políticas no se bajan, sino que las políticas se hacen, que las hacemos, de hecho, de manera heterogénea y marcada por relaciones de poder, que una cosa es la línea de lo que se dice del Estado, la línea, la letra de la ley, digamos, y otra cosa es el hecho de... los distintos sujetos que las ponen en movimiento, sea porque sos un funcionario estatal o porque dentro de la escuela quienes las reciben e implementan, realizan transformaciones y apropiaciones de esos sentidos que se buscan, pero que de todas maneras siguen estructurando la cotidianidad escolar, ¿no? Me parece que en ese sentido, sea porque lo vemos o porque no lo vemos, el Estado va a estar presente siempre. Y realmente para mí fue una experiencia muy importante ver cómo desde el Estado recuperábamos experiencias que se daban en las escuelas y las volvíamos leyes o proyectos o programas. Cómo en eso también las transformábamos, ¿no? Este diálogo, esta idea de que el Estado no baja, sino que es algo que se construye en prácticas y en ideas, así, en la cotidianamente, digamos. Así que, bueno, eso aproveché, Marina, tu pregunta para, de paso, ampliar un poco eso. Claro, en esa interacción que decís, hubo un programa que debes conocer, me parece que fue bastante conocido porque duró varios ministros, que eso es bastante... Sí. Que es un programa que se llamaba, es un programa de articulación que tenía que ver con la articulación entre escuela media y educación superior. Y ese programa de articulación se hizo justamente en esa interacción de la que vos hablás entre universidades, escuelas medias o profesorado o institutos de formación docente y el propio ministerio. Y se trataba de invitar a los pibes que estaban cursando el último año de la escuela secundaria a concurrir los sábados, desde las 9 de la mañana a la 1, a leer, a escribir, a resolver problemas de matemática, pero desde con una metodología que la escuela está muy lejos todavía de incorporar, que es una metodología de taller, que es de intercambio, o como quieras llamarla, donde los sujetos toman la palabra y no solamente son sujetos que están allí, en esas tres formas que dijo Mara, ¿no? Sino que son sujetos que tienen como un poder de interpelación, inclusive respecto de lo que se está discutiendo y enseñando. Y pasó algo muy interesante, y es que se produjeron unos materiales, y cuando los primeros fueron en el 2004, y en el 2007... en el 2006, cuando se volvió a hacer el curso,
como había que todos los que trabajaban desde la universidad, desde las escuelas secundarias y demás, escribían narrativas, ¿no? Narrativas vinculadas con los procesos que se llevaban a cabo en esas circunstancias, empezamos a darnos cuenta que muchos daban cuenta de que los pibes decían, ah, pero esto yo ya lo vi en la escuela, ¿no? Como que se habían llevado ese material a la escuela secundaria. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que había unas formas, no tanto de bajar, digamos, resoluciones y demás, que tenían que ver con un compromiso, con un objetivo claro y un compromiso que reuniera, en este caso, a los tres grupos que se vinculan con la continuidad de los estudios de nivel medio, que eran los institutos, la universidad y el propio nivel, más el ministerio, que era el que estaba como patrocinando eso. Y bueno, en eso, todas las reglas de juego. Después hay una resolución muy posterior, la resolución 93, que comienza a habilitar espacios que ya no son los espacios fijos que la escuela tenía, sino que las clases se pueden dar en distintos espacios. Hablo de espacios reales, ¿no? En el patio, en una biblioteca cercana, en una sociedad de fomento, en interacción con el barrio. O sea, la ley ahí te protege para que la ART, ¿no? Para que no haya problemas con que la escuela no pueda habilitar esas salidas o esas entradas de otros a la escuela. Y bueno, esa experiencia, en esa experiencia, el diálogo que había entre los sujetos, o sea, entre los alumnos y entre los docentes, quedaron registrados, que si alguna vez les interesa, hay una investigación que está en el ministerio, que yo después le paso a Dolores todos los datos. Está la investigación de toda ese diálogo permanente y cotidiano que se llevaba a cabo, no, cotidiano no, era los sábados, y es me parece que puede ser también que les pueda resultar interesante ver, ya que es una experiencia como muy que apuntaba a una cierta innovación, y que los docentes experimentaran esa forma de innovación y lo llevaran, porque si no le pones el cuerpo a las prácticas, es muy difícil cambiarlas, ¿no? Solamente leyendo papeles y leyendo recomendaciones y discursos de las ciencias de educación, es muy difícil que el docente cambie sus rumbos, sino que lo tiene que experimentar y ver cuál es el valor agregado que tiene ese cambio, ¿no? Que es esto de trabajar una metodología de enseñanza completamente distinta a la que venían utilizando hasta ese momento. Yo pude registrar justamente en el año 2009, que fue el año, yo el trabajo de campo, esto no lo aclaré, pero en 2008 y 2009 hice trabajo de campo más intensivo en aula y con los jóvenes, y en 2010 solo hice algunas entrevistas o fui a algún acto muy particular, una cosa así, pero en 2009 ese programa se empezó a implementar en la escuela en la que yo estaba haciendo el trabajo de campo y fui a algunos de estos encuentros, que eran de lengua los que yo vi, no vi los de matemáticas, sabía que había de matemática y de lengua, y creo, si no me equivoco, que había de inglés también. Después en cada jurisdicción fueron dándole su tinte local, es decir, también muchísimas universidades cambiaron su curso de ingreso a partir de lo que percibieron que venían haciendo, es decir, como tenían cursos de ingreso bastante expulsivos y los convirtieron en textos más procesuales, es decir, en textos donde los alumnos pasaban unos meses en unas actividades procesuales y no en una en un ingreso de rienda corta, digamos, de poco tiempo, y que es bastante complicado porque en verdad se presuponen unos saberes que no están. Y entonces el tiempo que hay que dedicarle a reponer esos saberes y ese saber ser estudiante y todo lo demás que se necesita para estar en la universidad, si no lo... Dejas afuera un montón de chicos muy inteligentes, muy interesantes,
pero que no han tenido esa experiencia, pero que no es culpa de ellos, sino ni tampoco tienen ningún problema ellos, ni cognitivo, ni de ningún tipo, pero casi siempre, y en las evaluaciones, históricamente, y de esto vengo yo escribiendo, recae la responsabilidad del fracaso en los alumnos, y nunca la institución se pregunta por qué pasa esto. La institución es la que se tiene que preguntar por qué los alumnos llegan a finalizar la escuela secundaria y fracasan en el ingreso a las universidades o a los institutos o demás. ¿Por qué un pibe que termina la escuela primaria tiene tantas dificultades en primer y segundo año, que son los años en que muchos abandonan, y a veces por razones personales, de pobreza, que ahí tendrían que estar las becas y demás, pero muchas veces porque están como muy alejados sus habilidades y el desarrollo de sus habilidades con lo que después les exigen? Entonces esa cuestión de no interrogar, digamos, las prácticas docentes, y también interrogar a las instituciones cómo, cuando hay docentes que son muy creativos, a veces se los vigila demasiado y les resulta más cómodo estar con docentes más rutinarios, docentes que presentan una planificación y la cumplen, no importa si aprenden o no, pero lo que escriben tiene que ver con que lo que dijeron que iban a hacer lo hicieron. Si lo hicieron y está en la cabeza de los pibes, es algo que registran unas evaluaciones que tampoco podemos saber bien cómo se arman y cómo se responden, porque ya sabemos cómo es. Entonces ahí me parece que es una cuestión como para que ustedes sigan adelante, porque me encanta el tema, me gusta mucho. Mara, vos te quería preguntar cuáles son las estrategias de los docentes, que dijiste que no las nombraste, dijiste que habías recabado información sobre estrategias de docentes y de alumnos. Sí, hablaste de 9 estrategias. Sí, son unas cuantas, ahora te las menciono, pero bueno, a raíz de lo que decías, se me ocurre solamente para comentar o recordé cierta parte del trabajo de campo que no comenté, que es que una de las interrupciones rutinizadas del espacio áulico tenía que ver con el ingreso de programas educativos al aula, o sea, un preceptor y una psicóloga ingresando al aula, y una de las, y fue total, o sea, fracasó totalmente esa, salían del aula, se llamaba, el programa era Extramuros, y me hizo cuestionarme también la noción de recorrido, la noción de trayectoria. ¿Por qué digo esto? Porque interpelaban a los estudiantes diciéndoles, ¿qué vas a hacer cuando termines la escuela? Que nosotros te ayudamos, nosotros te acompañamos, dale ya, ¿qué haces? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a estudiar? Así, ¿no? Y no solo eso, sino también utilizaban la dinámica de tirar literalmente una pelota, y cuando agarras la pelota tenés que hablar. Y el vínculo de los adolescentes con el vocabulario, con el lenguaje en ese momento, dista de ser algo unilateral, donde la palabra dirige a la acción. Entonces, bueno, nada, ¿no? Lo que pensé para mi propia investigación fue, si yo traigo un recorrido estudiantil adentro de la escuela y les va a molestar, porque el estudiante enseguida lo va a entender adentro de la escuela como un ejemplo, como un paradigma de, digamos, a la trayectoria o... Y también esta cuestión de los adultos, ¿no? Donde ellos, para generar empatía en el programa educativo, primero comentaban, bueno, yo te cuento mi trayectoria, entonces ahora cuenten ustedes. Y bueno, y ahí aparecía una estrategia del estudiante que, bueno, seguramente la conocerán cuando les diga, que es la de la burla, la parodia. Pero lo interesante de la parodia, igual, cuando aparece, es que entabla un vínculo con la voz ajena, con la voz del docente, donde hay una distancia, digamos, donde no es que se mimetizan y que, sino, y de esa manera, por más que se lo discuta a la escuela, le está reconociendo a la escuela la potestad de jugar con los límites del significado, con qué es y qué no es. Yo creo, y saqué como cosa, digamos, de esta investigación, que si hay algo de lo cual la escuela, por más que los estudiantes se lo discutan, se sigue reconociendo, es que la escuela es visualizada como aquel lugar para jugar, para establecer los límites del significado, digamos, ¿no? Y eso me parece valioso. Y esto, con esto ya cierro y voy a lo de las estrategias. Me parece interesante, si bien hay otros modos de abordaje, más vale, pero tratar de captar cómo las políticas educativas, los programas, todo lo que sea, me interesa verlo, no desde los documentos, sino desde la interacción comunicativa, o sea, desde el contexto, cómo aparecen esas políticas, esos documentos, o sea, por lo menos desde mi perspectiva,
que tiene en realidad que ver con la perspectiva agustiniana, es decir, bueno, cómo aparece lo que son los discursos secundarios, la ciencia, el periodismo, la publicidad, el discurso médico, cómo aparece en el cotidiano, en la interacción en contexto. Eso me parece válido. En el discurso primario de Bakhtin. Y sí, es lo más interesante. Y con respecto a estas cuestiones de interpelar al alumno qué vas a hacer cuando seas grande, ¿no? Que se lo vienen preguntando los padres, algunos desde que nacen. El CBC, que yo trabajé mucho en semiología, era muy interesante ver que los alumnos de semio, yo me los encontraba después de que finalizaba en los pasillos, en Avellaneda, y me acercaban y decían, profe, ¿sabe una cosa? No voy a estudiar traductorado, cambié, voy a estudiar psicología. Y por ahí te encontrabas al año siguiente y habían hecho, y yo digo, yo les decía siempre, todo lo que hicieron hasta ahora es todo positivo, es todo bueno para ustedes. Y cambien cuantas veces les parezca y sea necesario, porque en esos cambios, en esas tomas, porque también hay como una obligación de que una vez que decidiste, en ese ir cambiando y tomando el poder de decidir sobre tu vida y cambiando de carrera, deja una experiencia de conocimiento, deja una experiencia de pensamiento que es súper interesante. O cuando hacen una carrera y la llevan hasta la mitad y cambian, después en mitad de la carrera cambian de orientación, ¿no? Que la pregunta es, pero ¿cómo? Ahora a mitad de la carrera cambias de orientación, vas a perder un montón de... y no perdiste nada, ganaste todo. Lo que tenés es el doble de cabeza para afrontar el objeto de estudio que sea, ¿no? Y así que hay toda una cantidad de discursos que de alguna manera van en contra de lo que todo el tiempo predican, que es que decidan, que sean libres, que hagan lo que le desean, que logren con libertad, y qué sé yo, y después en verdad le tirás la pelota para que digan lo que vos esperás que digan, rápido, si es posible. Bueno, si querés te comento dos estrategias nomás. Perdón, Cora, ibas a decir algo. Comentar que en el chat Hernán Flores está pidiéndole a Marina que él es de Córdoba, me interesa acceder a las investigaciones que mencionaste en la que se compila, creo, este programa. Sí. Decirle que en un minuto, porque tengo algo urgente acá que me está reclamando, voy a... Le paso después a Dolores para... Sí, perdonen, ¿eh? Ok. ¿Qué hago? ¿Digo las estrategias? ¿Un par de estrategias? Sí, por favor. Bueno, en las estrategias hubo una que me pareció muy original, que es la de, porque por lo general, ¿quién pregunta? Pregunta el docente. Entonces era, en una clase de biología, reunir grupos de estudiantes y que entre todos tuviesen que generar una pregunta que ninguno por sí solo pudiese responder. Entonces había una interacción, obligaba una interacción previa entre los estudiantes y un sondeo de los conocimientos que tienen entre ellos para arribar a la pregunta. Y después el docente leía las preguntas, las escribía y mostraba, cuando iba leyendo las respuestas, la distancia, o sea, tomaba la palabra, citaba la palabra del estudiante y a su vez mostraba lo que ella iba como relaborando, ¿no? Esa estrategia captaba muchísimo la atención. Después, así, otras más puntuales es, por ejemplo, voy a decir una que no funciona, que es que después de enunciados larguísimos, como porque, por ejemplo, tuve yo hace un rato, cuando termino de decir preguntas, dudas, olvídate de que vayas a tener una pregunta. O sea, está totalmente comprobado que si hay enunciados muy largos y después decís además dudas, preguntas, así aislado, no vas a obtener una pregunta. No suele funcionar esa. Otra que también tiene una baja, digamos, que capta poco la atención, son preguntas que buscan confirmación, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? No, como, y bueno, te dicen sí, o sea, o otra estrategia donde es monárquico o es republicano. Entonces, cuando ya te dan las dos opciones, no ves el proceso de construcción de la elaboración del estudiante y tampoco.
Otra terrible es, ¿se entendió? Entonces imagínate para el que tiene que Claro. decir no, no Sí. entendí. Es un momento Claro. muy difícil. Después, otro es todo lo que, cuando aparecen deípticos, es decir, cuando lo que tiene que ver con las relaciones de existencia, al estudiante lo convocan mucho. Bueno, hay una tradición de estudios dialógicos muy relacionados con esto, pero que bueno, en la que yo no sé, solamente dialogué un poco para, digamos, en relación a los hallazgos que iban apareciendo en la tesis, es que si usás, o sea, que las formas biográficas, por esto del vínculo intergeneracional docente-alumno, si hay marcación, en vez de, para contarte, por ejemplo, un periodo histórico, no resumirlo en esta época tal cosa, no concluirlo, sino que hayan voces directas, que hayan marcadores biográficos que aparezcan en el relato, eso hace que el estudiante preste más atención. Bueno, un clásico y que es muy efectivo es reiterar esta cuestión de la colisión dialógica, reiterar el enunciado del estudiante tratando de tirarlo, o sea, como de, porque el dialogismo muchas veces tiene que ver con no concluir lo que decís, sino reiterarlo para que vos lo veas a tu enunciado por fuera tuyo y digas, bueno, a ver cómo lo sigo. Porque además, la estructura de participación, siempre el que completa es el estudiante. O sea, siempre el que completa el enunciado del docente es el estudiante y no al revés. Entonces, también eso, hacer retomar la palabra del estudiante de modo literal y también mostrarla y leerla, pasarla a lo escrito, porque siempre los textos escritos vienen desde afuera, entonces que la palabra escrita sea producida por los estudiantes también convoca mucho. Bueno, y la última, y ya con esto corto, otra es tratar de buscar palabras que tengan semejanza, o sea, tratar de expandir la red semántica o el área de la realidad que abarca el concepto relacionándolo con otros conceptos, eso también hace que. O por lo general, a ver, yo igual cuando hice esto dije, no es pararse desde el lugar, estas son las estrategias de ninguna manera. De hecho, me molestan las investigaciones que se posicionan sobre el trabajo del docente diciéndole lo que tiene que hacer, porque no, pero porque no es así, además, ¿no? Sería muy descabellado, porque son lógicas de la práctica distintas, porque el investigador está situado desde otro lugar, digamos, ¿no? Pero sí, por lo menos, si los docentes lo leen, decir, ah, mirá, yo con esto me siento cercano, con esto no, o sea, a ver en qué medida puede aportar haberlo objetivado, ¿no? Y poder elaborarlo más. Pero solamente eso, ¿no? No tienen una finalidad pedagógica, por lo menos desde mí, porque yo no soy pedagoga. Así que bueno, pero sí desde la comunicación ver algunas cosas que capta más la atención que otras, digamos, ¿no? En estos contextos también, o sea. Así que bueno, es. Bueno, bárbaro. Jimena, estabas ahí levantando la mano. Sí, hola, buenas tardes. Disculpen que no prendo la cámara, pero si no, no las escucho porque no tengo buena conexión. ¿Cómo están? Primero que nada, felicitarlas por sus trabajos, son muy interesantes. Y quería hacer una pregunta más bien específica sobre una de las cuestiones que planteó Mercedes, pero que veo que se cuela un poco en la investigación de Mara, y que tiene que ver con esto de los proyectos que a la hora de trabajarlo en los últimos años de la secundaria aparecen solo los proyectos de futuro legitimados, ¿no? De alguna manera. ¿Y de qué forma o qué estrategias pensaron o pudieron desarrollar en sus investigaciones como para empezar a encontrar otros recorridos no tan legitimados, digamos? O si pudieron percibir otro tipo de proyectos por fuera de estos tan socialmente legitimados. Lo pregunto estrictamente porque estoy haciendo una investigación en antropología rural, en donde vamos a trabajar el año que viene con talleres con jóvenes de los últimos años de escuelas rurales en relación a los proyectos de vida y la problemática de la migración interna, ¿no? Bueno, por eso es que me interesaría un poco ver de qué manera podría llegar a trabajar con dinámicas de animación sociocultural, estas temáticas y no caer tal vez en esto que dicen de únicamente en lo que está bien decir. Bueno, mira, ahí como que yo lo que te puedo decir es que, bueno,
Yo, una cosa es lo que trabajé para la tesis y otra cosa es lo que sigo trabajando ahora, ¿verdad? Que hay, lo que estás planteando ahora tiene más que ver con lo que estoy trabajando ahora, pero tiene sus raíces en lo que hice en la tesis de doctorado. Porque una vez que yo terminé mi tesis y que para escribirla empecé a meterme mucho más en Cañuelas y en esta cuestión de lo rural urbano, empecé a trabajar mucho más también algunas cuestiones que tienen que ver con antropología rural y ahora estoy como medio poniendo una pata ahí también. Y me parece que es muy importante entender a estos proyectos de futuro en vinculación con el territorio, sea tanto en espacios urbanos, periurbanos, rurales o estrictamente rurales. Es bastante diferente eso, aunque las cuestiones más hegemónicamente deseables sigan teniendo que ver con salir del campo y hacer alguna profesión más tradicional, en muchos casos, no digo que en todos, pero en muchos. Cuando yo hice el trabajo de campo para la tesis doctoral, lo que me pasó es que, bueno, yo la había iniciado en el sur de la ciudad de Buenos Aires, o sea, y con esto de no poder entrar a la escuela, lo que me pasó es que dije, bueno, voy a tratar de hacer trabajo de campo por fuera de la escuela para ver, mientras me autorizan, que tardó un año en llegar la autorización, y cuando llegó ya había terminado el año escolar, iban a empezar, me pedían de nuevo lo mismo, y ahí dije, me parece que me está diciendo que no. Dije, bueno, por escuchar a compañeros en la maestría o en congresos que estaban haciendo su trabajo de campo en ciudades más chicas o en espacios rurales, me cambié. Y en Cañuelas yo pude acompañar a los jóvenes por fuera de la escuela, porque en mis estancias de trabajo de campo de una semana, 15 días en ese lugar, me los cruzaba en la ciudad, que es bastante chica en comparación con lo que una está acostumbrada a ver. Y entonces en esos espacios me iban contando, no, que estoy cuidando nenes, no, que bailo en una comparsa, que hago, no sé, que trabajo en tal lugar, entonces recién después de que yo hice todo ese trabajo de campo, empecé a hacer entrevistas y lo que trataba de hacer siempre en la entrevista es no preguntar o preguntar recién hacia el final de la entrevista qué era lo que pensaban hacer. Más bien trataba de ver en qué momento salía o cómo salía y en ese Y en ese momento sí empezar a preguntar más y bueno, ¿y cómo te imaginás? ¿Y estarías trabajando y estudiando o no? Como que yo trataba de no imponer la pregunta por esto de haberla registrado todo el tiempo. A partir de eso yo realicé después experiencias, ahí sí, en escuelas urbanas, pero también acompañé a gente que hizo sus trabajos en escuelas en espacios más rurales o periurbanos, tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras provincias, en pensar la cuestión de tratar una sucesión de talleres que recuperen distintas dimensiones de los proyectos de futuro que después yo encontré a medida que iba analizando estas entrevistas, ¿no? Entonces, trabajar un taller que tenga que ver con reconocer la espacialidad. ¿Qué reconocen de su espacio? Hacer, ¿no?, mapeos, digamos. Otro taller que tenía que ver con trabajar las temporalidades. ¿Cómo se imaginan que van a organizar sus vidas, sus días, ¿no? Porque hay una diferencia muy grande entre las planificaciones a corto, a medio y a largo plazo. Otra que tenía que ver con cómo se imaginaban las cuestiones de género, afectivas. Entonces, armar talleres que separen esas dimensiones y en los que no se haga una bajada de línea, sino que en los que se busque es, bueno, por lo menos desde mi posición, generar una recuperación de conocimiento que tienen efectivamente y que lo que recupere son las experiencias más que las ideas. Y también estimular a que esas experiencias se realicen. De hecho, otra de las cosas que hice a partir de mi tesis es trabajar con la gente de extensión de la facultad en el armado de unos cursos que se llaman Universitarios por un mes, en los que cada carrera lo que hace es desarrollar una experiencia de cursada, la nuestra se llama Antropoqué,
que lo que busca por un lado es que conozcan la carrera, pero al mismo tiempo que vivan la experiencia de ser estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. O sea, no que vean qué oferta hay, sino que vivan estar ahí. O sea, se hizo presencial y recuperaban muchísimo la experiencia de estar en el patio, de los militantes que entraban al aula, de ir a comprar los apuntes, etcétera, y se hizo virtual y recorrer el campus y mostrarles algunos recorridos virtuales de la facultad, etcétera. Pero quiero decir, me parece que si hay algo que para mí mi tesis me permitió poner en movimiento es esta idea de que el proyecto de futuro tiene que ser algo mucho más que lo imaginado y tiene que estar anclado en la experiencia o facilitar esas experiencias lo más posible. Tanto en cuestiones que tengan que ver con conocer la oferta de educación superior como conocer otras ofertas que tienen que ver con oficios, que tienen que ver con conocer y practicar el mercado laboral, de la zona en la que estén, sea rural o sea urbana. Y algo que registré ahora en el último trabajo de campo que estoy haciendo es que la feria Definiendo tu Futuro se transformó por iniciativa de los propios jóvenes de Cañuelas. Lo que están haciendo ahora es un trabajo que es un solo día, pero no importa, y me sorprendió porque fue al mismo tiempo en el que yo armé Antropoqué, pero sin conexión. Estos jóvenes plantearon las ferias no nos sirven para nada, nosotros queremos experimentar, ellos dicen experimentar un día de nuestro futuro, bueno, eso es algo que se puede discutir, pero por lo menos lo que hacen es conectar a un estudiante con un profesional y que por un día ese estudiante acompañe a ese profesional en su trabajo. Entonces, un poco también en línea de lo que estaban planteando hace un rato, no se le puede decir al docente cómo experimentar su manera de dar clases, tampoco tiene mucho sentido dar información a esta altura del partido cuando los jóvenes, si hay algo que tienen, es acceso a la información. Bueno, eso, nada. Centrar, para mí, eso, como que lo importante es tratar de centrarse en la experiencia y en problematizar dimensiones. Otra cosa importante es que la duda no sea algo penalizable, sino que se entienda la duda como una herramienta de construcción, ¿no? Como la duda, como la posibilidad de conocer. Eso, nada más. Bueno, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Hernán, mira, Mercedes, me hiciste recordar, pasaron los años y hace ya bastante tiempo participé durante 2 años en un programa de la Universidad de Avellaneda, de la UNDAV, que se llamaba Programa de Articulación, en donde la universidad iba a distintas escuelas medias del partido de Avellaneda. Bueno, tenía como algunas fortalezas súper interesantes, pero recuerdo que llevamos para leer un trabajo tuyo y un trabajo de Laura Cerletti. Así que, bueno, pasó el tiempo. Un montón, y en verdad me lo recordé por esto de las ferias, como que nuestro coordinador, Carlos Alarrayán, como que una de las cuestiones que nos dijo en los inicios de la formación del grupo que íbamos a dar estas clases, o sea, la modalidad era ir a distintas escuelas del partido de Avellaneda y lo que fundamentalmente hacíamos era como reconstruir la historia de la Universidad Argentina, o sea, era como elegir alguna problemática y trabajarla y hacer las veces de la universidad en su escuela, ¿no? Bueno, lo de Antropoqué es sin duda superador, tener la posibilidad de estar en el patio, de ir al CEFIR, pero en esa instancia realmente estábamos como, eso, como muy enganchados con esta idea de no es el folleto, no es la feria, no es algo que se resuelva en estos encuentros en cuestiones, es un año entero en los que vamos y vamos un poco también con ese afán de registrar lo que está sucediendo en esas aulas, que son medio especiales, son aulas de la escuela, sigue irrumpiendo el preceptor y demás, pero es como una especie de ensayo de la universidad. Y fueron, la verdad, que bárbaras. Después, aparte, al trabajar en la universidad, seguíamos viendo a esos estudiantes y viendo sus decisiones, sus trayectorias, etcétera. Y eso recuerdo, que las habíamos leído, un poco mediada por Virginia Salerno, que nos había también facilitado unas cosas de didáctica y demás, y que
Bueno, esas cosas muy valiosas, ¿no? Qué interesante eso, ¿no? La producción de conocimiento antropológico articulando con la gestión. Y bueno, ahora pienso, nos une también el sur, ¿no? Y una cosa que decís respecto a esto, perdón que me cuele, no, tal, no. Que se relaciona, es esta cuestión ya en Antropoqué esto me pasó, sí. Pero lo mismo decían los chicos de Cañuelas y las chicas de Cañuelas, es nos tratan como si fuésemos nos quieren convencer de cosas y nadie nos va a convencer de nada. Nosotros sabemos lo que queremos. Entonces, viene una universidad privada a vendernos un curso haciéndonos jugar a Game of Thrones para que nos enseñen qué es la ciencia política. A mí eso me hace sentir que me tratan de tonto, me decía uno de los chicos. Yo no quiero que me convenzan. Quiero, sí. Porque además después me voy a dar cuenta y me voy a ir. Claro, entonces, claro. Hay algo súper importante que permite la etnografía, que es mostrar cómo los pibes construyen conocimientos y sentidos fuertemente. No es que se los vas a poder bajar así como si fuesen. Entonces, en ese sentido, a mí me sirvió mucho hacer correrme de la expectativa y pasarme al registro del qué hacen, qué dicen, qué quieren, qué piensan, más allá de una única entrevista o una encuesta, que es lo que suele suceder con estos trabajos que la mayor parte de lo que yo había encontrado en su momento sobre la vinculación entre escuela media y escuela superior, ¿no? Era como, ¿qué querés hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Ay, sí, tu mamá hace tal cosa, vos haces tal otra, ta, ta, como cosas que no tienen, que se pierden de toda esta riqueza y esta complejidad, que yo tenía mucho miedo de cuando escribí la tesis. Uno de mis miedos más grandes era decir, ¿cómo doy cuenta de esta complejidad sin caer en Pepito? Era muy difícil decir hasta dónde avanzar con lo heterogéneo y con las experiencias personales. Sí. Y por eso una decisión que tomé y que me preguntaron justamente en la defensa de tesis es, al final nos quedamos con ganas de saber cuántos querían ser ingenieros, cuántos querían ser contadores, cuántos querían no sé qué. Y yo les dije, es que lo que yo quería justamente con esta tesis era correrme de eso. No quería decir qué querían estudiar, sino cómo era todo ese proceso de pregunta y respuesta en distintos contextos y qué habilitaba responder y qué no habilitaba responder. Perdón, Mercedes, y creo que justamente en el trabajo de campo, igualmente, por la lógica escolar y de cómo funciona la actividad, no es lo mismo que la pregunta la haga un investigador desde un lugar, digamos, no interpela desde el mismo lugar que cuando viene que cuando viene la propuesta desde la escuela. O sea, eso marca una diferencia, me parece a mí, bastante abismal en cuanto a la libertad o al lugar o al sentido que van a construir. Por eso me parece muy lindo el proyecto que llevaste a cabo, porque directamente ya los coloca en la actividad universitaria. Entonces, empiezan a vivir las lógicas de esa experiencia. En cambio, ¿cuánto tiempo te lleva ir? ¿Cuánta plata te lleva a ir? ¿Cuánto tiempo te lleva a leer los apuntes? ¿Qué apuntes tenés que leer? Sí, sí, y además les manifiesta alguna novedad y algo concreto y específico. Si no, como te decía, por lo menos en estos, que digamos pasó una vez de observar esto, lo ven desde un lugar de me están bajando línea o me están tratando como un tonto, como un niño, o también ciñen lo educativo solamente a lo laboral, en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, nada, eso solamente. Perdón, Ariel, Hernán, perdón, que estabas con, habías levantado la mano. A ver, no sé si se me escucha, voy a poner la cámara, bueno, si se cae, se cae, bueno. Soy de Córdoba, soy de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, ahí un poco Mercedes contó algunas cosas. Yo estoy trabajando en una escuela que se podría llamar de periurbano, de una mediana ciudad de acá del interior de Córdoba. Y una ciudad bastante turística, entonces, bueno, ahí me parece muy interesante todo esto que están contando, y son experiencias reales del Antropoqué y bueno, y algunos programas son experiencias reales de articulación. Lo que yo estoy trabajando con el último año de una escuela agrotécnica, y en general lo que veíamos a campo es estos folletos, bajadas de orientaciones vocacionales, y para resumir, lo que más o menos nosotros reconstruimos es
bastante poco conocimiento de lo que conocen los jóvenes en realidad, y bueno, y también hicimos algunos talleres en donde interpelamos dos dimensiones, el tiempo y el espacio más o menos, y algunas cuestiones sobre la materialidad, y bueno, y la verdad es que nos sorprendieron muchísimo, porque también fue una, yo vengo de ciencia y la educación, así que hicimos una propuesta bastante abierta en términos de consignas, para que no, para no asignar justamente las respuestas de los pibes en torno a lo que conocían en términos espaciales, de dónde se podía trabajar y dónde se podía estudiar en, este, en una zona que nosotros no definimos cuál era. Al final pudimos hacer así una especie de mapeo, y las cosas que salieron fueron increíbles, que los pibes conocían muchísimo más de lo que los adultos que participan en la escuela reconocen que saben, por sus prácticas cotidianas, de amistades en otros pueblos, de nada, de viajar, de ir al río, bueno, que es bastante común el río, de ir al río a, este, a la otra localidad y demás. Los pibes conocían muchísimo, no solamente en términos de lo que se puede estudiar, de lo que se hace en términos productivos e incluso de mercado laboral. Entonces, después, bueno, en una serie de talleres pudimos reconstruir otras cosas, digamos, esto lo digo a partir de la pregunta de Jimena, que quizás puede colaborar con algún trabajo de campo. Y después lo que a mí también me sorprendió mucho ahí laburando con los pibes fue, en las entrevistas, se ve que no salía demasiado, no había tanta onda, entonces como que, bueno, no, me decían poco, a veces me viste media cerrada las respuestas, pero a la hora de, cuando salíamos al patio, al recreo, este, en esos minutitos había una especie de interacciones y donde ellos intercambiaban conocimiento en torno a una cuestión que era bastante castigada por los adultos, que era, este, seguir alguna carrera vinculada a las Fuerzas Armadas. Entonces, ellos querían ser policías, entonces empezaban ahí yo escuchaba que incluso se recomendaban como apuntes, cosas que no pasaban en la en el aula, pasaban en el recreo con respecto a la continuidad de estudios, ¿no? Y bueno, esto fue bastante elocuente para mí a la hora también de registrar esos espacios y bueno, y después también preguntar y participar, y bueno, por ahí era compartir un poco eso, no tenía pregunta, pero bueno, era eso. Y después, bueno, también esta localidad, como dije antes, hay, no hay una política real de articulación entre niveles, ¿no? Es como, eso para nosotros era bastante, fue bastante complejo construir una categoría que describiera lo que pasa en realidad entre el nivel superior y el nivel medio, en este caso. Es como decir articulación es estar regalándole bastante a algo que no están para nada articulados, ¿no? Y que bueno, vamos por ahí, seguimos intentando, digamos. Entonces, bueno, eso. ¿Puedo decirle algo, Hernán? Sí, claro. A mí me quiere poner preguntas. Sí, claro. Me tengo que ya ir. Les agradezco mucho la invitación. Mira, Hernán, si vos querés, escribime. Y yo te voy a mandar mucho de los materiales, porque aparte de la investigación, hay muchas cosas que para esto que estás haciendo y que acabas de contar te puede venir bien, para el trabajo in situ, digamos. Así que si querés anotar mi correo o si nosotros lo podemos anexar, sí, hacemos el puente. Y me escribís y yo te voy mandando cosas. Bueno, gracias por la invitación y felicito a todos por dedicarse a la educación, que es algo que me apasiona, y creo que este país, si hay algo que necesita, es que desde todas las ciencias y nos ocupemos de encontrar algún momento para dedicarlo a ese binomio fantástico entre lo que sea y la educación. Chao. Beso. Muchísimas gracias. Chau. Bueno. Gracias, Marina. Nos está quedando, sí, ya poquito tiempo, la verdad pasó rapidísimo las,
exposiciones fueron súper interesantes. Estoy muy contenta, aparte, porque me da la sensación, Cora, de que combinamos muy bien, sí, ¿no? Este, el ciclo de tesis para, bueno, Jimena, Soledad, Hernán, si en otra oportunidad no estuvieron, tiene como particularidad que las tesis han sido defendidas ya hace un tiempo atrás, es decir, que todos los expositores y expositoras que participan en el ciclo tienen, por un lado, como esa distancia del momento de defender la tesis, y ahí hablábamos más temprano con las colegas acerca de que también eso hace, ¿no?, un plus, uno revisita sus investigaciones, y la otra característica del ciclo tiene que ver con este énfasis, como presentaba Cora al inicio, en la cocina de la investigación. Entonces, muchas de las cosas que quedan al margen y se agradecen un montón, ¿no? Pienso en todo lo que hablaste, Mercedes, en relación a esta cuestión del momento de la escritura, digo, más allá de las problemáticas, de las temáticas, de las procedencias disciplinares, son centrales, y me parece que, aparte, la sinceridad, la forma genuina en la que fueron también como compartiendo, tan generosa, compartiendo eso ya pasado, sí, es muy, muy valioso. Y si además, bueno, eso, las tesis tienen un punto de diálogo, Mara contaba, bueno, la tesis de Mara es posterior a la de Mercedes, que Mercedes fue, digamos, cosas que Mercedes escribió han sido retomadas por Mara, bueno, eso nos alegra, nos hace sentir que vamos por un buen camino. Y claro, solo un para agregar que las tesis de ambas, para los que están acá presentes, están en el repositorio de Filo. Si ustedes las quieren consultar, Hernán o Jimena o Soledad, también les podemos mandar el link, pero están en el repositorio de Filo UBA, ¿ok? Exactamente. Bueno, y también eso, decirles que quedamos en contacto vía mail para hacerles llegar los certificados, para también hacer las próximas invitaciones a los próximos encuentros que ya van a ser en el año que viene. Y bueno, y sobre todo agradecerles a ambas, a Mara y a María Mercedes. La verdad que a esta altura del año también disponer de este tiempo es súper valioso. El gato de Mara quiere participar. Ha sido el protagonista, sí, el protagonista de esta obra. Bueno. Muchas gracias, chicas. Estuvo excelente las exposiciones. Bueno, y súper interesante la manera que han trabajado, las etnografías esas que han desarrollado. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y por eso, el diálogo que se pudo establecer también tiene que ver con lo que ustedes armaron, así que eso, muchas gracias, y es un espacio súper valioso, así que nada, estaremos viendo próximas exposiciones. Bien, bien, después en todo caso, si quieren, para compartirnos de Antropoqué, Mercedes, o si quieres dejar ahora en el chat la referencia para que no solo quienes estamos hoy acá, sino también quienes después puedan ver la grabación del encuentro, también. Sí, en unos días les mandamos, quizás la semana que viene, recién los certificados, ¿no? Esto de filos secundarios lo van a encontrar en la página de la facultad. Okay. Hay un botón que se llama filos secundarios. Y ahí hay cursos, está Antropoqué, pero también están las invitaciones o registros de cursos de otras carreras de la facultad, arte, geografía, letras, filosofía, educación, hay de todas, y con un grado de participación bastante interesante. Así que, bueno, y nada, eso, agradecerles. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.